conocedora de una fantástica historia, la cual dice que cada Viernes Santo a medianoche de esas rocas hay una ciudad que cobra vida, llegándose a escuchar las campanas de su iglesia principal. Este lugar llamado Cara Chula, que significa Chola Bonita, se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar en la provincia de La Suay. Para llegar hasta el sitio desde la ciudad de Guayaquil hay dos opciones. La primera es tomar la ruta Guayaquil-Cuenca pasando por el Parque Nacional Cajas y desde ahí tomar la ruta a Santa Isabel. Otra forma es ir hasta Machala desde la ciudad de Guayaquil y nuevamente desde Machala tomar la ruta a Santa Isabel. Una vez en Santa Isabel, tomarás la vía hasta el complejo de piedra de Cara Chula. Ambas opciones son similares en tiempo, demorando alrededor de unas 6 horas de viaje en carro. Lo cierto de este lugar es que te cautiva en todo momento. Las formaciones rocosas son impresionantes y el color blanco de la piedra, que al tacto parece ser una roca suave. Aquí, tu imaginación le puede dar forma de ave o de un rostro a cada una de las montañas de piedra. Cara Chula se promociona como un lugar ideal para hacer camping y caminatas al aire libre, además de pesca deportiva. El sitio es ideal para pasar un día completo o dos, poniendo una fogata en el sitio perfecto, un par de cosas a la parrilla y disfrutar del bosque, la sensación de libertad y el aire fresco. Si estás por visitar el sitio y tienes dudas, déjalas en los comentarios y dale like al video. De esta forma impulsamos el turismo de aventura y a las comunidades que viven en los alrededores.